Bienvenidos a otra edición de Espacio Charrúa. A lo largo de esta aventura hemos conocido distintos lugares que simbolizan lo que a día de hoy es el Uruguay, como el fútbol, que simboliza la garra y el empuje de todo un país, el Palacio Legislativo, que connota la imponente estructura de toda una sociedad en constante crecimiento, y, ¿por qué no?, sus impresionantes playas y monumentos, que las convierten, por supuesto, en puntos de referencia para el turismo y también para su promoción. Pero el día de hoy es diferente, ya que conoceremos el Museo Andes 1972. No es sino un tributo dedicado a las 29 personas que quedaron por siempre en los Andes en aquel suceso tan siniestro que marcó a toda una generación. Y por los compañeros que fallecieron, estoy contento porque sé que están en el cielo. Inmediatamente entrando, el recibimiento es realmente cálido e interactivo, ya que puedes comenzar el recorrido con una pequeña introducción para saber de primera mano lo acontecido y prepararte para una experiencia enriquecedora acerca de lo sucedido en aquella época. El Museo Andes 1972 nos traslada a aquellos días de desesperación, pero también de superación, al observar las numerosas pinturas basadas en los protagonistas. La piel realmente no tiene otra reacción que erizarse al observar los rostros antes y también después de la tragedia. Y por supuesto, detrás de toda gran obra hay un autor, y el autor, en este caso, o artífice de este museo tributo, no es más que el director y dueño del museo, York P. A. Thompson. Es muy interesante ver cómo un país chiquito se posiciona y cómo se puede posicionar en función de su historia o de sus actuaciones. Infelizmente, diría yo, Uruguay es mucho más conocida por valores triviales, como por ejemplo el fútbol, que por los grandes valores democráticos que deberíamos tenerlos presentes todos los días. York Thompson nos comentó que el gran tema de esta historia es sin duda la capacidad de un grupo de seres humanos realmente desconocidos a encontrar un rumbo y un objetivo en común, el cual es sobrevivir. Básicamente creo que el gran tema de esta historia es la capacidad de un grupo de seres humanos desconocidos, porque no todos se conocían, cómo se amalgaman alrededor de un objetivo en común. O sea, yo creo que la llave del éxito, si tú quieres tener éxito en tu vida, tienes que tener primero que nada un objetivo clarísimo. ¿Cuántos sobrevivientes hay allá? En este momento dejamos 14 compañeros. Ya lo saben, amigos. No importa cuál grandes o retantes sean nuestros objetivos, si realmente queremos conseguirlos, debemos tener un rumbo claro y fijo. Aprovecho tu intermediación para darle la más cálida bienvenida a toda la comunidad de ustedes, de su estado, pero también del gran país que ustedes forman parte. Venir a conocer a Uruguay, que no es solamente el país del asado y del fútbol. Ustedes luchan también contra esa imagen del hombre durmiendo al lado de la tuna y con el sombrero tapando su cara. Bueno, son esas cosas que, maldito sea, que nosotros tenemos eso como en el fútbol, ¿no? Y bueno, nos ha ido bastante bien para ser el país que somos, pero no es lo único, ¿no? Y bueno, desde ya, muchas gracias por el tiempo que me han dedicado, porque es lo más valioso que ustedes tienen para darme y lo aprecio. Y segundo, bueno, encantado de ser parte o motivo de esa excusa para tomarse un avión y venir hacia el sur, ¿no? Y descubrir que aquí el sur también existe, como decía Joan Manuel Serrat. El sur también existe. Con la edición de Mario Cortés, reportando para UA Noticias, Luis Barragán.